Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día que va a ser parecido al de ayer. No ha habido grandes desastres por la alerta roja que había ayer en la Comunidad de Valencia. Hubo suspensiones de clases, hubo prudencia y, en fin, no se registraron mayores males. Pero, en cambio, en Gerona ha desaparecido un señor. Se supone que se lo ha llevado la riada, pero, en fin, lo sabremos a lo largo del día de hoy. Hombre, como está a cargo los Mozos de Escuadra, pues no sé. A lo mejor no lo sabemos nunca, quién sabe. Pero, en fin, hoy sigue la alerta, pero ya amarilla, ya no es roja o naranja como ayer, de todas maneras, en la Comunidad Valenciana, y se espera que así se mantenga más o menos 2 o 3 días, o sea, todo el fin de semana. Las temperaturas muy parecidas, en Madrid nos vamos a ir a 16 grados, otra vez la máxima en las capitales canarias, 23 grados, y otra vez la mínima, la gélida Lugo, 2 grados. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo con los titulares del Santander. La maldición de Franco Camón, que no ha salido todavía de la fosa, alcanza a un egregio miembro del gobierno Bonito. El gobierno Bonito, Bonito en vinagre, debe ser el primero. Esto no es un gobierno, antes era un anuncio, ahora es un crimen, un delito, crimen en el sentido anglosajón, un delito, un amplísimo delito, el delito de alta traición, que ayer tuvo como protagonista al renegado juez Marlaska, al juez renegado grande que fue Marlaska Marlasquita. Pero los escándalos de corrupción de este gobierno son diarios. Ahora aparece la niña bonita Nadia Calviño, o sea, que es la que lleva el fular así como finústico, poco azafata ella, pero bueno, claro, al lado de Marisú y de Carmen Calvo, que están a punto de subirse al cuadro de la corte de Carlos IV, pues hombre, me lo parece un bibelot de Air France, años 60, bien, ¿no? Bien, bien, hasta que se pone a dar clases de ética a todo el mundo la hija del masonazo Calviño, el que introdujo la gran censura en televisión, de la que ya no ha salido Televisión Española, hasta convertirse ahora en una antena podemita. Y como da clases de ética, pues yo no sé por qué, de vez en cuando queda algún periodista, no me refiero a esos de La Sexta que se inventan, que Ortega Lara y Abascal son los que querían agredir a los que les insultaban y decían: Ortega Lara, vete al zulo. Se puede ser infecto, se puede ser miserable y rata, pero que Crehueras, el de Planeta, no eche hoy a los tíos que dicen que los que atacan a vos diciendo Ortega Lara, vete al zulo. O sea, que esos que dicen que son los de Ortega Lara los que lo agreden, que sigan en esa cadena, vamos, Crehueras, te vas a condenar. Y Mauricio Casals condenado está. Qué vergüenza. Pero volvamos a la posición ética de este gobierno, que, como ustedes saben, es inatacable. Dijo Carmen Montón: todos no somos iguales. Y eso es muy cierto. Ella tuvo que dimitir por un caso de plagio que no es nada al lado, bueno, de falsificación de currículum, que no es nada al lado del presidente. Plagiez. O el doctor con fraude. Porque, claro, no es lo mismo falsificar un máster, un curso, un título menor, que un doctorado de economía, decía él, en economía, cuando es un doctorado, con una tesis que ni escribió y que los que se la escribieron la habían copiado, y además copiado fatal. Y es verdad que entre los que la escribieron fatal y la copiaron estaban miembros del jurado que le dio la calificación de cum fraude. No está mal, ¿eh? Así que tenemos el presidente, un falsificador de títulos, que encima ha cobrado, participando en tribunales gracias a ese título, que por una tesis que jamás escribió, que nadie leyó y que coescribieron, mejor dicho, corredactaron, copiando de aquí y de allá, los propios miembros del tribunal. Yo creo que no hay un caso así en la historia de la indecencia universitaria, y mira que hay casos. Bueno, el último, el de Monedero metido a rapero. Que esta colección de mamarrachos esté mandando en España, manda narices. Y esto es cosa de Falconetti, con fraude. Pero es que además tuvimos el caso de Maxim Huerta.
Anteayer teníamos el de la de deportes, la rienda, que igual que esquía, esquiva impuestos. Vamos, esto no sería malo si el impuesto de sociedades se considera un impuesto más, pero no. Dicen que es una forma de evasión fiscal. ¿Así? Pues entonces sois evasores miserables. Y pillan a la Calviño. En unos términos, sabe C, el que lo lleva hoy es una exclusiva extraordinaria. O sea, en unos términos que en cualquier gobierno del mundo supondrían su destitución, no cese, como se dice, que es intransitivo, destituir a alguien. Uno cesa, pero es destituido. Bueno, esto es inútil, se lo digo a Carmen la de Cabra, que dice que el huso horario es una cosa machista. O sea, que si usted adelanta una hora, es porque retrasa un oro o al revés, no sé muy bien. O sea, cuando baje del cuadro de Carlos IV, yo creo que hay que llevarla, no sé, a empezar con la enciclopedia Álvarez, el parvulito, y luego con mucha valeriana, lexatín, a ver si se calma, como sigue inventando cosas. Pero tenemos a la ministra de Justicia participando en conspiraciones. Conspiraciones para favorecer a delincuentes comunes que sobornan presidentes de repúblicas, amigas, hermanas, como la de Guatemala, que participan de la construcción de entramados prostibularios para conseguir información vaginal, así llamaba Villarejo, que está en la cárcel. Bueno, está en la cárcel por los mismos delitos que ella es ministra de Justicia. Pues pertenece al AMPA policial judicial y ella al AMPA judicial policial. Que además consiguen, gracias a la infinita cobardía de este PP que nos ha salido rana, nada menos que el control de la justicia. Pero esa tía debería estar en cualquier sitio procesada por no haber denunciado esos prostíbulos ilegales para chantajear jueces. Pero claro, ¿cómo va a denunciar? ¿A quién va a denunciar? ¿Al astronauta Duque? Que también engaña a Hacienda. Huerta ya es el único que salió, pero claro, ya después de la montón dice, aquí no se va nadie porque me tengo que ir yo. Así que ahora sale la que funge como de vicepresidenta económica por ahí, mundo adelante. Y la pillan con una sociedad instrumental con testaferros, dos mejor para que uno vigile al otro, y un alquiler, y por supuesto todo sin declarar. Tenemos a la portavoz, la propia portavoz del gobierno y ministra de Educación, que oculta un patrimonio de millones de euros con inmuebles en las zonas más caras de Bilbao. Dice que todo lo que tiene no llega a 200.000 euros y vale como mínimo 5 o 6 millones de euros. Bien, es verdad, por eso pienso que el niño de Susana Díaz tiene alguna posibilidad de sobrevivir. Porque aunque solo tiene para 6 euros y medio al día, para darle de comer al tieso, que coma el niño y luego ella la dieta de la alcachofa, pues no sé, a lo mejor tiene algo por ahí. Es que mienten como bellacos. Estafan, pero vamos, como beduinos sedientos. O sea, es una cosa alucinante. Pero ¿hay alguien en este gobierno que no esté cometiendo algún delito, digo, aparte de la alta traición a España? ¿Que no lo haya cometido, lo esté cometiendo? ¿O lo vaya a cometer? Ya por curiosidad, es que es más fácil comentar los que están libres de cualquier causa, que repito, en cualquier gobierno, no ya de la derecha española, que como es tonta los echan antes de delinquir. No, no, cualquier gobierno europeo del este. O sea, un ministro de Eslovaquia, de Moldavia, o sea, le pillan con una cosa de estas, como han pillado hoy el ABC a la Calviño, bueno, y está destituida en 10 segundos, y además, como es un puesto muy goloso, a los 10 minutos ya tiene sustituto, sustituta o sustitute. Y encima el ministro del Interior dice que acosar, agredir, amenazar de muerte, machacar, asaltar la casa con su hijo dentro, pintarle tal, al juez instructor del caso del golpe de Estado, son hechos aislados, bueno, que no hay que comentar para no generar alarmismo. O sea, no vayamos a alarmarnos porque han dado un golpe de Estado en Cataluña y haya jueces que se atrevan a juzgarlo. Y lo dice el renegado Marlaska. Pero, en fin, es que no damos abasto. Vamos con la Calviño, que bonito es. Cuando la veo dar clase de ética y otras materias anejas, ahora, claro, me va a salir
Me pasa siempre con Falconetti. Es que me suena la máquina registradora. Porque lo que queremos, educando a nuestros cling-cling, jóvenes, es pring-cling-cling-cling, y luego chrrr, el dinero. Esa es Begoña. La señora del presidente, que no tiene puñetera idea de dónde está África, contratada por un pastón que se declara secreto de Estado, para ver si le dan a una empresa privada un piso público de la SEPI, bueno, un piso, no, un edificio en el centro de Madrid, y se lo darán. Hombre, si le quieren dar la independencia a Cataluña, ¿por qué no le van a dar el edificio de la SEPI al Instituto de Empresa? Y Begoña, ringlan, y se va en Falcon a Valladolid, en Falcon, por su seguridad. No sea que le dé lanzapatatas del tío este zumbao, que, al que han querido convertir en magnicida. De verdad, no damos abasto. La ministra Nadia Calviño utilizó una sociedad instrumental y dos testaferros para comprar su casa en la urbanización madrileña de Mirasierra. Según cuenta el diario ABC, la sociedad Aldael Consultores fue creada por la ministra de Economía y su marido para realizar esta operación inmobiliaria que contabiliza 1.600.000 euros en activos. Calviño dice que se desvinculó de la empresa 4 años después de la compra. En este tiempo, el ahorro habría sido millonario en impuestos. El caso de Calviño es similar al del exministro Maxim Huerta, el exministro Pedro Duque y la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda. El marido de Rienda ha explicado que el matrimonio llegó a un acuerdo con Hacienda para gestionar los ingresos de la esquiadora. Pedro Sánchez, antes de llegar a Moncloa, aseguraba que no permitiría estos comportamientos en su gobierno. La cuestión también es la ejemplaridad, la moral en la política. La política tiene que ir 2 pasos por delante de la legalidad. En mi caso, si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Como Casado ahora no sabe dónde meterse después de haberse humillado ante la Delgado, y es lógico que se le queda un poco de vergüenza, no sea capaz ni de hablar. Entonces, en lugar de hacer chistes, como el otro día, que qué vergüenza, no parecía Faemino, parecía Cansado. Decía, ¿qué piensa el señor Sánchez de lo que dijo el presidente? ¿O era al revés? No sé cuál era la gracia. Pues lo mejor simplemente es que cuando eso, ¡pop!, saque una cassette, saque un móvil, y esta grabación, que vamos a repetir a menudo, pues la ponga, y ya con eso queda... Vamos a recordarla otra vez. A ver. La cuestión también es la ejemplaridad, la moral en la política. La política tiene que ir 2 pasos por delante de la legalidad. En mi caso, si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Solo tiene que aprender los datos. Sencillo. O sea, muy sencillo. Pero es que no para. O sea, el tío que ha robado el título de doctor en economía y que le han pillado con la tesis más fraudulenta de la historia de las tesis fraudulentas, es que ahora da clases de ética internacional. ¿Saben ustedes que se va a Cuba a aprender la virtud? En los burdeles de Menorero, supongo. O en el lavado del narcotráfico, que son las dos únicas actividades lucrativas, junto con la exportación e importación de armas que tiene el régimen comunista de Cuba. Pero en esa cumbre iberoamericana, pues entonces Sánchez no se puede privar, porque como son de una raza ética superior, o sea, cualquier imbécil se declara de izquierdas y por tanto superior, y a partir de ahí puede hacer lo que quiera. Yo no sé cómo el Dioni, en lugar de ir a Brasil con lo robado, no se metió en la ejecutiva del PSOE y se puso a dar clases de ética en la Sexta. Hoy no estaría detenido, sería rico, se había arreglado el ojo y estaría, no sé, ¿quién sabe?, de diputado. Pero es que esto es lo que acaba de decir Falconetti. Falconetti, o sea, con fraude, en la cumbre iberoamericana. Luego se nos ríen. No es más que dotar de recursos morales a nuestros hijos y a nuestras hijas para que puedan ser libres. Y lo que estamos haciendo es dotar de recursos morales
a nuestros hijos y a nuestras hijas, a la comunidad iberoamericana de gente joven, para que puedan ser libres, para que puedan progresar, para que puedan prosperar. Bueno, a tu hija, imagino que tu suegro le dotará, además de medios morales, te los ha una Dan y compañía, de medios materiales. Ahora, cuando sea mayor, como estas cosas pasan, como te salgan liberales y decentes, y te cuento como te salgan católicas, de las de antes, no de la basura esta, de los 300 curas satánicos de Cataluña, te van a sacar el papelito cuando usaste a tus hijas para no disimular algunos de tus casos de corrupción. Papá, qué bueno eres, corazoncito. Y la otra, con la misma letra, casualidad imposible, cuyo secreto tendrá Iván Redondo. A lo mejor tiene una nena que se llama Ivancita Redondita, y esta Ivancita pues hacía la letra de las dos. Pero dos niñas que se llevan 2 años o 3, es imposible que tengan la misma letra. El corazoncito es difícil que hagan el mismo, pero la misma letra es imposible. Fraude hasta utilizando a sus hijas. Esto de utilizar a las niñas, igual que los que, en fin, drogan a los niños para pedir limosna, en este caso limosna política, esto es la dotación moral que van a tener las niñas de Falconetti y Begoñetti. Bueno, la material ya sabemos, aparte de lo que hereden del suegro, tenía la mayor red de, no sé cómo llamarle, las saunas estas provistas de chaperos, no sé yo cómo llamarlas, chapisaunas, o no sé, que es el único contacto con África que ha podido tener Begoña, porque hay mucho chapero del norte de África. Pero hombre, ahora con lo que está trincando dinero secreto del Instituto de Empresa, pues también las va a dotar de un acervo, con V aclaro, de un acervo moral y material notable. ¿Cuánto cobra Begoña por fingir que sabe dónde está África? Pues no se sabe, es secreto de Estado. Lo que sí se sabe es que si alguna vez tuvo Marlaska vergüenza, hace tiempo que la perdió. Y que lo de ayer es para que los jueces vayan a la huelga hasta que echen a la de justicia y al de interior. Que encima este tío alguna vez fue juez. Luego, no sé, se convirtió en lo que se ha convertido. Da verdadero asco escucharlo. Ayer en el programa que hizo Luis Herrero, que fue extraordinario, está en racha, Luis, está muy bien. Es lo que pasa cuando la derecha está contra la pared, es cuando realmente está bien, está heroica, está fantástica. Además de los datos de la huida de los jueces de Cataluña por el terror allí implantado, hizo una entrevista el portavoz de la APM, que era, no es que fuera triste, es que, vamos. Pero lo peor no es que los malos hagan el mal, es que los que tienen que perseguirlo, el ministro del Interior es el jefe de la policía y la Guardia Civil. Compartan el delito. En lugar de combatirlo, compartirlo. Y eso exactamente es lo que hace Marlaska. El ministro del Interior, como la consejera catalana de Justicia, Esther Capella, resta importancia al último ataque sufrido por el juez Llarena en su domicilio de Sant Cugat. Varias personas con caretas de Dalí limpiaron la casa del juez. Según ha denunciado la Asociación Profesional de la Magistratura, en los últimos meses 47 jueces han abandonado Cataluña. Solo se han cubierto 4 plazas. Inés Arrimadas denunciaba los hechos ante la Fiscalía. Yo creo que nos debe de preocupar a todos la crispación, pero tampoco tenemos que generar alarmismo. Son dos sucesos, acontecimientos puntuales, no les quito la entidad ni la gravedad, pero quiero decir simplemente que tampoco hagamos alarmismo de los mismos. Que yo creo que son es una yo creo que es un caso aislado, muy aislado, y quiero insistir en que esta cuestión es evidente que no es compartida, pero ya no son aislados otros actos, es decir, agresiones fascistas y agresiones de la ultraderecha. Fascistas, agresiones de la ultraderecha. No es un acto vandálico puntual de 4 chavales que no sabemos quiénes son. Esto es una campaña sostenida de hostigamiento, de acoso, dirigida políticamente. Señor, y además Inés Arrimadas ya ha anunciado que ya ha presentado la denuncia. No lo ha dicho. Las denuncias se presentan, que es lo que ha hecho, contra esta gentuza. Dice, las bandas de ultraderecha fascistas, se refiere a las catanazis, las que dicen que los españoles hablamos la lengua de las bestias salvajes. Pero esta gentuza, que debería estar fuera de la ley, la mitad en la cárcel, la otra mitad estaría huyendo, porque tienen más miedo que 11 viejas.
¿En qué es un separatista catalán? Un tío que agrede a un indefenso hasta que llega al Guardia Civil. Que entonces es un señor que va camino de Andorra. Son cobardes hasta decir basta. Pero como cuentan con la protección de requete cobardes profesionales como Marlaska, ¡qué vergüenza! ¡Pero qué vergüenza! Lo que ha sido Marlaska. Marlaska ha sido juez, ha sido casi héroe, convertido en esa cosita. Bueno, mientras tanto, pues en el Consejo siguen sonando nombres. ¿Y qué es lo que quiere poner Falconetti para dotar de patrimonio moral al Consejo Garzonejo del Poder Judicial? Pues a ver si pone separatistas del PSC para compensar los abiertamente golpistas que quiere poner el marqués de Villatinaja. Por cierto, el marqués de Villatinaja sí tiene 8 tíos permanentes protegiendo su amplia mansión. O sea, este sí. O sea, los pablenines, 8 tíos fijos. Los de arena, ninguno. Esta es la realidad. ¿Por qué los jueces han dejado llegar hasta aquí esto? Pues porque son también, en fin. Pero vamos, son los agredidos. ¿Y lo del consejo que viene? Bueno, pues esto es lo que ha pactado Pablo Casado. Para el Consejo General del Poder Judicial suenan los nombres de otros dos vocales. Cuenta el Confidencial que María del Mar Serna sería la propuesta de Sánchez para hacer un guiño al PSC. Fue consejera de Trabajo en la Generalidad entre 2006 y 2010. OK Diario, por su parte, asegura que Iglesias propone ahora al abogado separatista Simeo Miquel para sustituir a Victoria Rosell. Por otro lado, los 50.000 trabajadores de la justicia están llamados hoy a una huelga general. Hombre, yo lo haría simbólico, porque los ciudadanos tampoco tenemos culpa, estamos pagando sus sueldos, de que sea tan vil, incluso que algunos estén mal pagados, pero otros están sobrepagados. Por ejemplo, los del Consejo, los del Supremo, bueno, tienen unos sueldazos, los del Tribunal Constitucional, unos sueldos enormes. Esta cosa de Estado, que llaman Consejo de Estado, que es una cosa, se reúnen, como decían, de Franco, del Consejo Nacional del Movimiento, que según Pemán era un grupo que se reunía una vez al año para escuchar al aconsejado, que era Franco, claro. Cobraban y se iban de verano, porque la reunión era siempre antes de vacaciones, y tan ricamente. Oye, ¿cómo nos escucha Franco? ¿Qué bien habla hoy? Pues ese es el Consejo de Estado, un consejo donde están Soraya y Zapatero, tiene que ser disuelto. Bueno, y la nieta de Teresa Fernández de la Vega, que finge que es ella, pero no puede ser, es la nieta. Qué vergüenza. En fin, nos hemos subido al tren de la noticia. De Renfe. De Renfe. Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, habrán oído rumores de que hay elecciones en Andalucía. A lo mejor esta vez hay elecciones, porque hasta ahora la verdad es que no se ha elegido nunca. La única cuestión es cuántos escaños sacaba el PSOE. Desde que se atrincheró hace 40 años en el poder, no ha habido manera de sacarlo. Es que además enfrente ha tenido al joven Arenas, que aunque ya era joven, en tiempos de Gerión, claro, rey de Tartesos, el que llevaba los bueyes célebres que aparecen en los documentos griegos, Gerión, el de los bueyes, que llevaba los bueyes al río, y ya era el joven Arenas. Que sigue igual que entonces. No es que haya hecho un pacto con el diablo, es que el diablo, que es él, hace un pacto con todos los candidatos, siendo él o no siendo él. Y entonces, mientras la derecha pierde siempre, Arenas siempre gana. Son de estos misterios andaluces, pues como otros que se celebran en Semana Santa. Bien, pero estas elecciones, a pesar de Tenazas, alias Tezanos, o Tazones, o en fin, llámenle como quieran, la verdad, se lo ha puesto casi demasiado bien a los partidos, porque ha hecho tal fechoría. No, eso no es cocina, eso es quemar la comida, la encuesta. La ha quemado, la ha socarrado de tal manera que, claro, ahora las encuestas que van saliendo le dan mucho ánimo a la oposición. Yo ya estoy curado de espanto, pero en fin, lo mismo pasa algo. Así que vamos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández a recordarles más o menos
por dónde se están moviendo las predicciones en estas elecciones andaluzas que empiezan hoy. Por cierto, con otro escandalazo, naturalmente del PSOE, al que todos los partidos están dispuestos a ayudar, a ver si les ayuda a ellos. Pues claro, estamos hablando del poder en dos generaciones, ya para tres de andaluces. La dictadura corrupta del PSOE en Andalucía ha durado ya más años que la dictadura de Franco, donde se robaba mucho menos, y Andalucía prosperó mucho más. Andalucía, cuando la cogió el PSOE, estaba la última, con Extremadura en la cola, y 40 años después está la última, la cola, con Extremadura. Con una diferencia esencial. Mientras otras zonas de España, como Madrid o la Comunidad Valenciana, hasta que ha llegado otra vez el rojerío, han prosperado enormemente, Madrid era la quinta de las comunidades autónomas, es la primera con diferencia, pues Andalucía sigue en el furgón de cola. Pero la cantidad de gente que vive del muermo, del partido, del chollo, del per, del por, del pur, tal, y del paf, pif, pof, puf, y el don Ángelo y Patángelo, bueno, ni se sabe los que son. Así que vamos primero con las encuestas. Una encuesta de DW Demoscopia, Partido Popular y Ciudadanos rozan la mayoría absoluta en Andalucía. El PP cree que la presencia de Pablo Casado en la campaña influye de forma positiva en las encuestas. Por eso, el líder popular se va a instalar en Andalucía los próximos 15 días, donde va a participar permanentemente la campaña de Juan Manuel Moreno Bonilla. Contrasta con la presencia de Sánchez y Podemos muy escasa, que estarán en apenas dos actos de sus partidos. Escuchamos a Susana Díaz, a Juanma Moreno, a Juan Marín y a Teresa Rodríguez durante la apertura de la campaña. La diferencia entre el PP y nosotros, la derecha y nosotros, que nosotros escuchamos, ellos crispan, enfrentan y encanallan la vida pública. Si Ciudadanos pudiese, lo que le gustaría de verdad sería pactar con el PSOE. Ahora, yo creo que si hay una suma aritmética, si PP y Ciudadanos llegamos a los 55 escaños, creo que desde Madrid no le van a dejar a Ciudadanos de Andalucía hacer otra cosa, ¿no? Los andaluces están cansados de 40 años de lo mismo, que tienen ganas de cambio, que necesitan un cambio en sus vidas. Necesitamos tender la mano a los que todavía dudan, a los que se cansaron en algún momento, a los que dejaron de tener esperanza, a los que pensaron que en Andalucía era imposible quitar al susanismo del poder. No tardarán ni 10 segundos en uncirse, ayuntarse y declararse su amor. Susana y Teresa, Teresa y Susana. Una rubia y una morena, hija del pueblo de Cai. Pero vamos, no una... Y todo el desprecio así de la derecha exquisita y el centro fino a Vox, como saque dos escaños y dependa de ellos la mayoría absoluta. Bueno, Santi Abascal no es que vaya a caballo, es que tendrá que ir en Falcon, porque es lo que merecerá. En pocos sitios, como en Andalucía, la política se ha degradado tanto. Pero es que todos los días, todos los santos días, hay un caso de corrupción. Primero, porque hay corrupciones diarias. Hay consejerías enteras que lo son de corrupción, de pura corrupción. Los famosos ERE, las consejerías de trabajo, eran comisiones para los afines donde se robaba el dinero para los parados para hacer cursos de adaptación y cobrar unos sueldos más decentillos. Aunque luego hay familias que se sacan dos o tres minisueldos del PER. Oye, dos o tres sin trabajar, con dos apaños y en negro y tal, resulta que sin hacer nada te pasas el día de rebujitos. Pues bueno, pero los que trabajan en Andalucía tienen que trabajar más que nadie. Y no crean ustedes que no hay vagos en Gerona, ¿eh? Bueno, miren Cocomocho, aparte de vago, forajido. Pero el último escándalo, este es de hoy. Es que no hay que buscar. Simplemente cada día, si abres el periódico, bueno, algunos periódicos, es que todos los días hay un escándalo monumental. Y siempre es lo mismo. Se llevan la pasta, se llevan los cargos públicos. Piensan que todos los cargos públicos son suyos. Bueno, y es verdad, porque es que lo son desde hace 40 años. Pero vamos, que quieren que sean también de sus hijos. Y en eso están. La Junta ha colocado un hospital a la hija de la consejera de Sanidad, según denuncia La Razón. Para ellos han saltado tres bolsas de trabajo. La joven ha sido enchufada solo unos días después de acabar el MIR, mientras ayer el expresidente andaluz, Manuel Chávez, comparecía en el Senado. Allí le negaba al senador del PP, Luis Aznar, cualquier implicación en los casos de los ERE.
dado que usted conoce perfectamente el sumario de los ERE, que me diga qué indicio, qué prueba, qué dato tiene sobre mi presunta implicación en la financiación ilegal del Partido Socialista. Pues vamos a intentar hacerlo, señor Chávez, pero permítame que lleguemos ahí. Nosotros creemos que hay, o puede haber, para ser más exactos, una relación entre este asunto que se está visto ya, creo, para sentencia de los ERES y la posible financiación irregular del Partido Socialista. Posible. Este es el que el otro día hacía chistes, se puso un moranquito. Hace gracietas con Susana Díaz, claro, le dio una mano de bofetadas que lo dejó sentado. Y dirían ustedes, ¿y de qué escombrera saca la derecha que está machacada en Andalucía? Del joven Arena. Arena, que es el agradador por definición. El único comparable que he visto, pero claro, no tiene el talento, porque Arena es para el mal, pero tiene talento. Lo que pasa es que no lo usa para el bien. Es como Pablo Iglesias, pues tal vez ese talento, de esa capacidad de odio, pues si fuera de amor sería misionero, y si fuera para otra cosa, hasta habría estudiado una carrera, unas oposiciones como Dios manda, en fin, habría hecho algo útil. Pero Arenas no. Pero ya ha reclutado pues esta gente. ¿Y qué es el agradador? Pues es como Juan Marín. El agradador es un término sevillano, es ese tío que es agrador, que agrada al que tiene poder. Sea cercano o ajeno, es igual. Ese con ese que siempre te llevas bien. El último que acaba las copas. No paga nunca, ¿verdad? Pero conforta mucho, porque todo el mundo tiene una noche mala, hoy me han dejado, no sé si vale la pena, me ha dicho el médico que tengo que dejar de beber, fíjate, tal. Esta chica me parece que no me quiere por lo que yo quería, sino por... No, yo creo que va por mi dinero. Pero, hombre, tienes 69 años, ella tiene 18, está recién llegada de Brasil. ¿Tú qué esperabas? Pues uno se ciega, tal, se niega a ver la realidad. Pues ese que te acompaña a casa, te lleva, como los serenos de antes, te mete... ¿Ese es el agradador? Un día, Aznar hizo el peor discurso de su vida en Sevilla. Y salió diciendo, como hace Aznar, vaya pedazo, o sea, tío, estos tíos, tal cual. Se planta Arenas, que lo ve venir maldiciendo su discurso. Cumbre, presidente, ha estado cumbre. Y Aznar cambió el gesto y dice, a lo mejor no está tan mal. Y Arenas continuó, fue vicepresidente del gobierno. Era el secretario general del partido. Lo de Bárcenas lo llevaba él. Bueno, ¿y por qué el PP se ha entregado la justicia y se ha suicidado como partido? Pues a lo mejor tiene que ver con el hecho de que Cosidó sea de Palencia como Pablo Casado, porque estas cosas en España a veces se explican mucho. El exdirector general de la Policía y actual portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, firmó personalmente la entrada del chofer de Luis Bárcenas en la Academia de Policía, según publica hoy OK Diario. Esto se suma a los 48.000 euros que había recibido procedentes de los fondos reservados después de destruir varios documentos del extesorero. Y va y firma. Y firma. Va y firma. O sea, no es que la derecha nos robe, es que no sabe. Bueno, y luego ayer se vivió en el Parlamento de madrileño una sesión extraordinaria. Un tío que se llama Franco apoyando el golpe de Estado en Cataluña. Naturalmente Franco es el portavoz de la PSOE. El PSOE de Madrid rompe en aplausos de Berco después de ver cómo no prosperaba una moción de Ciudadanos contra los indultos de los golpistas. La ausencia de un diputado permitía que PSOE y Podemos empatasen con Ciudadanos y PP. El portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, arremetía contra Pedro Sánchez y señalaba que solo les faltaba el lazo amarillo. Este era el momento en el que los socialistas se ponían de pie a ovacionar. El único objetivo del señor Sánchez es aguantar un día más en la Moncloa. El señor Sánchez, señoría del Partido Socialista, su jefe, es un yonqui del poder. Solo quiere el poder por el poder. Hombre, y para cargarse España. Pero bueno, oye, no parece Aguado tampoco. A ver si es un doble. No sé. Bueno, el caso es que se niegan a los indultos. El argumento de este Franco, que debe ser el Franco más tonto de todos los Francos de la historia, es que, hombre, ¿cómo se puede dar un indulto
si no sabemos si los van a condenar. Dice, ya, el indulto es por si los condenan. ¿Se puede ser más tonto? Bueno, en fin. Cristina, ¿se puede ser más lista? Porque tú fuiste la primera que fuiste por mutuactivos. Dice, a mí no me pillan como la Calviño, yo voy a ganar dinero por lo legal. Sí, Federico, y sabes que es mutuactivos, es la primera gestora independiente y la mejor manera de independizar nuestros ahorros. Además, invertir en mutuactivos es muy sencillo, solo hay que llamar a este teléfono. 900-555-555, repito, 900-555-555. Bueno, pues una pausa, nos vamos rápidamente a las publicaciones económicas que son casi de política exterior. La instrumental Calviño, que es como la banda del empastre, para que sea vicepresidenta de algo, no sabemos muy bien, eurovicecosa, entonces le ha entregado el peñón de Gibraltar. Digamos ustedes, pero si no lo teníamos, hombre, ya, pero entre no tenerlo y regalarlo, pero es nuestro. El peñón de Gibraltar es español. Siempre lo fue, pero antes de los godos, o sea, en fin, Estado independiente español, el primero, el reino visigodo. Era nuestro. De hecho, allí es donde empezó luego con los moros la gran traición. Que no fue un problema de Florinda la Cava, fue un problema de la división de la derecha, como todos los tiempos, siempre pasa igual. Pero hay más cosas, ¿eh? Lo del Brexit al final va a ser imploxit. O sea, el Brexit lo que ha conseguido no es romper Europa, es romper todos los partidos políticos ingleses, partir la sociedad británica y todo por un imbécil del que ahora ya no se acuerda nadie, llamado Cameron. Camarón para el agradador. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Ser vicepresidenta de la Unión Europea, para eso, bueno, pues esto de Gibraltar... Para eso ha hecho dinero, claro, para sobornos y tal, como cuando querían ser el fecho de imperio que decían cuando Alfonso X quiso ser emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Uh-huh. Y los alemanes estaban de acuerdo, siempre que pagara. Sí, señor. Pues costó una barbaridad a las arcas de Castilla la chulería del rey. Pues un peñón, bueno, puede costar. Pues un peñón, un piñón también y un pellón, que era la unidad de corrupción de la Expo 92, era el pellón, era 1.000 millones de pesetas. Dice eso, se va a ir 2 pellones arriba, es decir, que ese puente iba a costar 2.000 millones de pesetas más. O sea, es una unidad monetaria de corrupción que creó Antonio Burgos. Después del kilo vino el peñón. El pellón, porque se llama Jacinto Pellón, el que hizo que todo funcionara, pero mediante el soborno sistemático. Bueno, pues donde no ha habido soborno sistemático ha sido en el seno del gobierno británico, hablabas tú del Brexit, evidentemente bueno, también Calviño. Ahí la gente dimite por principio. Sí, para hasta 7 altos cargos dimitido. Yo lo dejé anoche en 3, o sea, ya están 7. Altos cargos, 3 ministros. Pero, Federico, extraordinaria la cosa porque acuérdate que fue Teresa May, dice que el gobierno ha alcanzado un acuerdo, que sí. Habrá un acuerdo que tienen que pero llevar al Parlamento. No había leído el acuerdo que había alcanzado. Dice, no es unánime, pero bueno, lo apoyan. Bueno, 7 altos cargos menos. La verdad que el Brexit de May, dicen hoy los periódicos, son unánimes. Es la noticia de apertura en expansión. El Brexit de May en el aire. Lo tiene que aprobar el Parlamento. La Unión Europea ha dicho que el día 25 cumbre para ver qué hacemos con el tema del Brexit. Es decir, la cosa está calentita. La libra ayer cayó. Las empresas españolas con intereses Reino Unido también están muy pendientes de lo que sucede. Es decir, lío bulle, que a las inversiones estas cosas nunca le han venido bien. Y encima, para el Furgol o Jurgol, decían estos que deberían estar todos en la cárcel, porque se ha demostrado su infinita corrupción. Ahora vamos a depender, después del nuevo éxito de la Roja Coja en Croacia, se vengaron, ¿eh? Sí, hombre. Claro, sí, sí. Esas humillaciones se pagan. Pero dependemos de los ingleses en Wembley. O sea, quédate por perdido. Oye, a lo mejor lo del peñón va por ahí. Los ingleses y los croatas perderán o ganarán. Ahora, empatar lo dudo. Es que es lo único que nos favorecería. Y no sé por qué digo, no, es que tengo yo que ver con Luis Enrique. En fin, que nos lo cuente David Vinuesa.
dedicado a los melopido, a los viajes largos y al que siempre va dormido, a la generación X, los selfies, los stories y los techies, dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Con Family Ilusiones, ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. David Vinuesa, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos la nueva catástrofe de la selección. Oye, ¿por qué? Claro, yo siempre digo el agradador Arenas. Los agradadores que tiene Rivero, Chapi, Ferrer y Sanchís, bueno... Pero si Sánchez tiene mucho dinero, ¿no? Creo que es rico como butragueño. Bueno, tuvo una carrera muy buena. No, aparte de un gran futbolista, hijo además de un futbolista extraordinario. Pero ¿por qué le dicen que sí a... Yo creo que es el peor locutor de fútbol que yo he visto y oído nunca es el que tiene ahora la tele de Podemos. Y ayer, además, fue un partido en el que se vieron las costuras de muchísimos dentro y fuera del terreno de juego, porque al final vimos un encuentro 3-2 para Croacia, fue el resultado final, un partido de ida y vuelta por momentos, los primeros 30-35 minutos malos de la selección, pero el último tramo de la primera parte daba un poquito esperanzas de ver algo más en la segunda, pero se adelantó el conjunto croata y a partir de ahí España... continuamente a rebufo de lo que hacían los jugadores croatas. España que jugó se con siete más o menos, ¿no? Porque Isco no estaba, a De Gea encima... Oye, ¿y lo que hace Ramos con De Gea? ¿Qué es lo que hacía Casillas con la defensa? Sí, hay un gesto después del 1-0 que es mirar a De Gea con los brazos abiertos como diciendo ¿por qué no te la has parado o qué pasa aquí? Pero cuando si el fallo era de Sergi Roberto. Sergi Roberto y él en todo caso, que sí, también sí. Podían haber despejado. Sí, bueno, al final fue una jugada en la cual salir por la banda derecha era muy complicado, pero también es cierto que si estaba Saúl en el, me parece que en esa parte diestra, si le llegaba el balón se quedaba solo, pero fue un pase muy complicado, corta Croacia... Le pillan la espalda a Ramos. Yo creo que el que más culpa tiene ahí es Sergi Roberto. Pero sin el gesto duda, a De Gea, a mí me da la sensación de que le están echando la culpa de todo y la defensa cuando pues falla sí. Dice, bueno, si no se la para le decimos que ha sido, que ha sido este suya. Y ya está. Y todo el mundo está entrando al tema De Gea. Pues nada, ya lo veremos. ¿Cuándo es lo de Wembley? El domingo. Este el empate domingo. Es lo único que nos vale. Bueno, pues vale. La verdad es que me da igual. En fin, Aegon. Sí, porque además con el seguro de salud completo de Aegon tienes más de 50.000 profesionales a tu disposición en los mejores centros médicos y además a un precio inmejorable, 39,95€ al mes. Llama ya al 900-177-177. Se lo repito, 900-177-177. A las noticias de cercanía, Carmen Agrado, que es Stalingrado, con la señora de Guedán, antes Pitita, convertida en la ninfa del no se sabe muy bien qué. Ahora, se colocan todos, Yo no sé, estos comunistas van a acabar todos millonarios, pero es impresionante.